acabamos de terminar esta extensión que se realizó al programa que tenemos de la campaña de donación y registro voluntario de armas en el 2014. Si ustedes recuerdan, a inicios también de la primer trimestre del año hicimos la primera y estamos muy contentos porque la cifra que tenemos hasta el día de hoy, sumando estas dos ediciones, hablamos de 819 armas donadas, 348 de grueso calibre, incluyendo 118 granadas, de los cuales entregamos 129 vales para computadoras. Se realizaron también 94 registros de armas y esta cifra significa ya superado todas las donaciones que se han realizado en la historia en los 18 municipios del estado de Sinaloa. Estamos muy contentos porque esta cifra, que es histórica, refleja cómo la ciudadanía de OME, de una manera responsable, está adoptando una cultura sobre la legalidad, sobre la no violencia, y sin duda también significa una gran confianza que se tiene hacia sus autoridades y hacia el trabajo que están realizando. Como les decía, esta cifra es histórica, se ha superado cualquier otra que se haya realizado en los 18 municipios del estado de Sinaloa. Les comento, en total fueron 819 armas donadas, 348 de grueso calibre, en donde estamos incluyendo a 118 granadas, y de las cuales también se realizaron 94 registros de armas. Se erogaron por estas donaciones un total de 1.126.500 pesos también a los ciudadanos que hicieron esta donación de armas de fuego. En el primero, porque como te decía, o como les decía, históricamente es el municipio que más donación de armas tiene, no solamente en este año, no solamente en los 18 municipios, sino desde que se inició esta campaña, es la primera vez que se llega a esta cantidad.